vært i et land, sjøen, i en liten landsby som heter San Juan La Laguna i Guatemala, vever kvinnegruppen Sumos tekstilprodukter som ment til et etisk luksusmarked i Europa. Det hele startet med at Fundación Solar og Design Uten Grenser hadde et ønske om å ansette en designer som kunne jobbe med veverne i San Juan. Vårt mål å utvikle tekstiler og produkter for å nå inn i nye markeder som igjen vil hjelpe betraktelig vevernes økonomi. Vi ønsket å bruke dette møtet mellom to såpass forskjellige kulturer til å skape noe helt nytt og unikt. Jeg heter Maria Elena Mendoza. Tengo 7 hijos y 3 varones, 2 varones y 3 mujeres y más 2 especiales. Usamos los huipiles, nosotros lo tejemos, nosotros lo fabricamos y fajas y delantales, servilletas y terrajes. Y mi mamá me enseñó a trabajar con telas típicas y yo ahora estoy enseñando a mis hijos para que esos trabajos que no se mueren, que siga adelante. Para una familia es grande, tiene que necesitar mucho dinero, porque sin el dinero no es posible para mantener a muchos niños, porque los niños necesitan zapatos, ropas. Por eso yo trabajo con las telas, yo estoy luchando a tejer para que yo pueda ganar un poco mi ganancia para mantener a mis hijos. Gruppen Sumos består av 9 forskjellige vevere fra 3 lokale veveassosiasjoner i San Juan. Grunnen til at vi valgte akkurat disse veverne på grunn av deres bakgrunner og kunnskaper som supplerer hverandre. Med min bakgrunn som tekstildesigner ønsket jeg å vise veverne hvordan de kunne tenke og uttrykke seg kreativt gjennom tekstilene sine. Hvis veverne kan være skapere og ikke bare reprodusere tekstiler, så har de muligheten til å nå inn i nye markeder og også beholde dem for fremtiden. El proceso creativo fue a base del medio ambiente, que como a mí me tocó, pues la creatividad fue de los bombones y de los chocolates. Como aquí vemos, el chocolate tiene varias texturas, como se puede sacar en unos tejidos. Aquí se encuentra la parte rústicos o aquí es el áspero. Y también se ve aquí de varios colores, como esto es más áspero y este es más liso. Aquí podemos saber cómo es un tejido en lana natural. For at veverne skulle få uttrykt seg så presist som overhodet mulig i tekstilene sine, så ønsket jeg å tilby de alle mulige typer fibre. Så vi reiste rundt i hele Guatemala og lette etter fibre og tråder. Og vi kjøpte alt fra syntetiske fibre til naturlige fibre og til ull. Hicimos una exposición donde fue elegido uno de nuestro trabajo, que es la de la lana natural, que yo mismo lo había hecho para nuestro grupo. Y de allí empezamos pues a sacar lienzos más anchos, pero lo que hacemos en la lana natural es que nosotros lo tenemos que limpiar, porque allí se ven los insectos muertos y ahí se encuentran espinas o astillas, porque los animalitos caminan entre la hierba. Y tanto lo hacemos como en la trama también. Al hacer la trama tenemos que limpiar y
de allí elaborar nuestro tejido. Espero que le guste nuestro producto. Yo estoy feliz de trabajar con los nuevos diseños y ojalá que las personas que les gusten nuestros trabajos. Vi håper dere kommer til å like produktene våre.